Somos Maeva y Manel de Viajando Nuestra Vida. Y este es un nuevo vídeo de la camperización de nuestra segunda furgoneta. Bienvenido a esta nueva serie de vídeos. Si eres nuevo por aquí, te ponemos un poco al día. En 2018, sin haber hecho antes nada parecido, convertimos nuestra furgoneta en una cabaña rodante. Fueron 9 meses de mucho trabajo, pero mereció la pena porque desde entonces hemos viajado con ella por gran parte de Europa. Y ahora nos ponemos manos a la obra con una nueva furgoneta. En este vídeo os vamos a ayudar a todos los que estéis pensando en comprar una furgoneta de segunda mano. Venimos cargados de muchos consejos y también hablaremos de todo lo que necesitas saber para comprar una furgo fuera de España. Sabemos lo agobiante que puede llegar a ser la búsqueda de una furgoneta de segunda mano, ya sea para camperizar o ya camperizada. Es una inversión muy importante. Y hay que tener en cuenta muchos factores, aparte de reflexionarlo todo mucho. Tras haber pasado por este proceso 2 veces, nosotros vamos a intentar darte pues todos los consejos posibles y a explicarte un poco cómo es este proceso de la búsqueda y la compra. ¿Dónde comprar una furgoneta? De entrada tienes diferentes posibilidades de compra, nueva o de segunda mano. Furgonetas nuevas. Si tu presupuesto te lo permite para comprar una furgoneta nueva, ya sea modo furgón, o sea vacía para camperizar tú, o ya camperizada, solo tendrás que acudir a un concesionario o empresas de venta del sector caravaning. Furgonetas de segunda mano. Para comprar una furgoneta de segunda mano existen un montón de posibilidades para dar con la furgoneta que buscas. Referencias de conocidos, aplicaciones de segunda mano por internet, grupos de Facebook, foros de compraventa, portales específicos de compraventa o empresas de compraventa. Ya sea si haces esta compra por tu cuenta o a través de una empresa, ambas opciones tienen sus pros y sus contras. Si haces la compra entre particulares, tienes que tener en cuenta que no te va a ofrecer una garantía, aunque un poco más adelante te contaremos algo muy interesante sobre esto. Tampoco tienes la confianza plena sobre el vendedor, excepto las valoraciones que puedas ver de otros compradores si es a través de una aplicación. Así que si estás haciendo la búsqueda a través de alguna aplicación, échale un vistazo al perfil del vendedor para saber si es honesto. Por el contrario, el precio de venta será más económico. Al hacerlo a través de una empresa, sabes que te incluye una garantía. Gestionan ellos el papeleo, tienes asesoramiento, pero por el contrario, el precio será más elevado que entre particulares. Como te hemos dicho, la compra entre particulares no tiene garantía. Pero dentro del Código Civil existen estos artículos que te dejamos aquí, en los cuales se dice que los vehículos deben entregarse sin vicios, sin defectos ocultos y libres de carga. Por lo tanto, si el comprador encuentra en los 6 próximos meses tras la compra algún defecto de este tipo, puede reclamarle al vendedor el dinero y el vendedor tiene que responder ante ello. Eso sí, estos defectos se tienen que demostrar. Empezamos con la búsqueda. Para empezar la búsqueda, adentrarte directamente en el mundo de la búsqueda sin aplicar una serie de filtros, pues es complicado. Porque hay tantísimos modelos, tantísimos tamaños que dices, pues... Te van a salir 20.000 opciones de furgonetas. Claro. Entonces es necesario aplicar una serie de filtros. Como por ejemplo, el primer filtro para nosotros sería el modelo o el tamaño. En este caso, si ya tienes claro el modelo de un inicio, pues ya es genial. Luego también está la posibilidad de que no lo tengas claro, porque es muy posible que no lo tengas claro. Tip 1. Si todavía no tienes claro qué tipo de furgoneta es la tuya, nosotros siempre recomendamos probar alquilar. Una opción para poder probar diferentes modelos, por ejemplo, es Yescapa. Yescapa es una plataforma de alquileres entre particulares que te permite la oportunidad pues, de probar a viajar en furgoneta y puedes probar... Pues un montón de tipos de furgoneta porque tienen un portal con un montón de opciones para poder alquilar. Y no solo en España, por toda Europa. Es decir, que si te quieres ir a Dolomitas, pues puedes alquilar una furgoneta en Italia mismo y recorrerte Dolomitas pues, con una furgoneta. Y por eso nosotros siempre recomendamos que antes de comprarte la furgoneta, pues como siempre decimos, que alquiles. Que pruebes la experiencia de lo que es viajar en una furgoneta y que si puedes, si tienes la oportunidad, pues que pruebes diferentes modelos para saber pues... El modelo que más se ajusta a tu necesidad. Claro, cómo te sientes mejor y demás. Para poder ayudarte un poquito más sobre este tema, te dejamos un vídeo aquí arriba que es en el que hablamos sobre las diferentes furgonetas que hay para camperizar, para orientarte un poco a la hora de encontrar esa furgoneta que andas buscando. Una vez tienes claro el modelo que quieres de furgoneta, viene nuestro tip número 2, que es buscar información sobre este modelo por internet o preguntarle a tu mecánico de confianza sobre las posibles averías de este modelo de furgoneta. Esto te va a ser muy útil en el momento en el que empieces a hablar con algún vendedor sobre estos modelos y puedas tener esa información sobre esas averías, ¿no? Y le puedes decir, oye...
¿Esto falla? Esto falla. No, ¿esto se lo has cambiado? Tú ya lo sabes que falla. El siguiente filtro que nos va a ayudar en la búsqueda son los años de la furgoneta. En este punto hay diferentes opiniones. Hay los amantes de las furgos más viejitas y los que prefieren las furgos más nuevas. Ambas opciones tienen sus pros y sus contras y vamos a analizarlas. Empezamos con las furgonetas que tienen más años. Estas furgonetas tienen como ventaja que son pura mecánica. Se pueden reparar en cualquier parte del mundo y es que sus averías son más fáciles de reparar. Y estéticamente son unas furgonetas bastante bonitas. Por contra, normalmente las encontramos con muchos kilómetros, tienen la posibilidad de tener óxidos más graves y normalmente tienen más problemas para asegurarlas. Con las furgonetas más nuevas, lo que tienes de positivo es que evitas las reparaciones en los primeros años. Vas a encontrar menos óxidos a reparar y vas a tener menos problemas para asegurarlas. Por el contrario, estas furgonetas traen centralitas electrónicas que hacen que las reparaciones sean más dificultosas y no en todos los talleres te las pueden reparar. Además, cuanto más nueva es la furgoneta, es más cara. El último filtro del que te vamos a hablar es el presupuesto y realmente es el que marcará toda tu búsqueda. Hay que ir jugando con estos filtros. Seguramente el del presupuesto que marques lo vas a mover poco, entonces tendrás que ir variando con el resto de filtros. Hay que tener en cuenta que al gasto de la compra de la furgoneta se le van a añadir otros gastos que hay que contar con ellos. Colaterales. El impuesto de transmisiones patrimoniales. Este impuesto varía dependiendo de la comunidad autónoma en la que estés, pero normalmente es un coste de un 4 a un 9% respecto del valor venal de tu furgoneta. Otros gastos con los que debes contar son el impuesto del CO2 y el impuesto de circulación. Y por último, cuenta con el gasto que tienes que hacer para el seguro de la furgoneta y en el caso que quieras un parking, pues también ese coste del parking. Y para cerrar el tema de la búsqueda, te vamos a dejar dos tips. El tercer tip de este vídeo es que después de haber buscado las primeras búsquedas, de haber realizado las primeras búsquedas, ya sabrás un poco por dónde van los tiros. Es decir, si tu furgoneta está entre 5.000 y 8.000 euros, aquella furgoneta que valga 1.000, 2.000, aunque te parezca una super oferta, a lo mejor es un super timo. El cuarto tip que te vamos a dar es para que no pierdas la oportunidad de encontrar tu furgoneta. En muchas aplicaciones de segunda mano existe la posibilidad de guardar tus búsquedas con los filtros que tú necesitas. Entonces, cada vez que se sube un artículo con esas características, te llega un aviso para que puedas ser el primero, pues, en poder contactar con el vendedor. ¿Qué debes hacer cuando encuentras los primeros anuncios que te interesan? Pues contactar con el vendedor, pero evidentemente ya. Es el momento de hacerle todas las preguntas. Dueños que ha tenido, reparaciones de importancia, kilometraje, preguntar por el uso, si el kilometraje es original o hay un motor sustituido, si está aparcada en la calle o tiene un garaje y realmente, pues, todas las preguntas que te puedas pasar por la cabeza. Otra de las cosas que te recomendamos es que además de ver las fotos que hay en el anuncio, le pidas al vendedor, pues, más fotos o vídeos incluso y sobre todo si te vas a tener que mover ciertos kilómetros para ir a ver esa furgoneta. Porque, por ejemplo, a nosotros nos ha pasado que hay gente que ha contactado con nosotros diciendo si vendíamos nuestros muebles de la furgoneta. Es verdad. Porque los habían encontrado en aplicaciones de segunda mano a la venta y no. Vendo fregadero, sí, y salía el fregadero. Vendo mueble de la cocina. Sí, sí, salieron nuestras fotos, ¿sabes? De la furgoneta, increíble. En esos casos, le pides foto al vendedor de ese mueble, de ciertas partes, de la puerta por dentro, del lateral, de no sé qué, y como no va a tener más fotos, pues puedes averiguar que si existe la furgo, básicamente. Exacto. Si en las fotos no aparece la matrícula, aquí llega nuestro tip número 5. Pídele la matrícula para poder obtener el informe de la DGT. Este informe se obtiene desde la web de la DGT y sirve para obtener todo tipo de información sobre el vehículo. Puedes saber las diferentes titulares que haya tenido el vehículo, obtener información sobre embargos, cargas administrativas, datos de la vigencia de la ITV y sobre reparaciones que se hayan llevado a cabo en talleres adscritos del libro digital de mantenimiento. Hay dos tipos de informe, uno que te da información básica que es gratuito y otro que pagando una pequeña tasa te da toda la información radiografiada de lo que es el vehículo. Si tu vendedor se encuentra a más de 200 kilómetros, más o menos, pues asegúrate 100% de que esa furgoneta existe. Como te hemos dicho antes, pídele fotografías o vídeos que no aparezcan ya en el anuncio y además, antes de concertar una cita para ir a ver la furgoneta, pídele también un teléfono personal para poder tener una comunicación mejor fuera de las aplicaciones. Por si falla la aplicación. Es normal ir a ver más de una furgoneta hasta dar con la definitiva. Y para estas visitas a esas furgonetas que te interesan, te vamos a dar una serie de consejos que a nosotros nos sirvieron. Quedar en un sitio público. Primero, porque no sabes con quién estás quedando. Y segundo, que sea a la luz. Luz. Para que puedas ver bien la furgo, que sea luz del día para que no te den prisas y te vayas y para que la puedas ver bien al detalle, los fallos que tenga por fuera, por dentro. Claro, porque la luz natural te da mucho mejor para ver los desperfectos que pueda tener. Haz todas las preguntas
que tengas pensadas, si hace falta llévatelas escritas, pero no te dejes ni una por hacer, que no se te quede la duda de nada. Y si hace falta, con las que te hayan dicho antes. Claro, y si hace falta, vuelve a repetir las preguntas que ya le hiciste por mensaje para ver si coincide realmente. Exacto. Una vez llegamos con el vendedor, lo primero que vamos a hacer es echar un vistazo por el exterior de la furgoneta. Sobre el exterior, intenta mirar si tiene rayaduras, bolladuras, golpes o óxidos. Los óxidos pueden aparecer en cualquier parte de la furgoneta. Te recomendamos que mires en los pasos de rueda, en los bajos, en las puertas, por debajo de las guías de correderas. La chapa es algo que el vendedor puede intentar tapar y no arreglar. Y en este punto llega el tip número 6. Sabemos que a algunos conocidos y amigos les ha pasado que han comprado una furgoneta que aparentemente estaba muy bien y después estaba llena de óxidos. En estos casos os recomendamos hacer vuestra visita con algún tipo de imán y pasar este imán por estos sitios donde puede localizarse el óxido, y si se engancha, ok, si no se engancha... No, porque el óxido debilita la imantación, es decir, no se imantaría. Exacto, así que es un truquillo que os puede servir, así que todo el mundo a comprarse imanes. Y siguiendo con el tema exterior, pues revisar todavía más a fondo lo que son las puertas, si abren y cierran bien, si los cristales presentan alguna picada por alguna china o piedra que haya saltado. Una vez dentro de la furgo, en la cabina, pues prueba todos los componentes, ya sea el limpio parabrisas, los cuatro intermitentes, la bocina, testigos luminosos, todo. A nivel de motor, pues tienes dos opciones. Si entiendes de mecánica, pues te puedes aventurar a investigar un poquito más cómo se encuentra ese motor. Y si no, después de echarle un vistazo, pues puedes llevarlo a un mecánico para que lo valore. En el caso de no tener mucha idea sobre motores, lo que sí que te va a ayudar un poco a saber cómo está de cuidada es si el motor también está bien cuidado y no está ahí, ¿no? Lleno de mierda. Lleno, ¿no?, de mierda. En estas visitas es indispensable hacer una prueba de conducción para ver qué tal está la furgo. Nos va a servir para ver, pues eso, si entran bien las marchas, sobre todo probar todas las marchas, probar la suspensión, la dirección, mirar si hace ruidos, si no hace ruidos, ¿no? No hace falta que te vayas a hacer trompos, pero sí que... No, pero hay que probarlo. Hay que probarlo todo. Y la calefacción, aire acondicionado, todo, todo. En el caso que puedas probarla, es aconsejable pues que lo pruebes tanto a mejor en marchas largas en una autopista, sí, o a nivel de marchas cortas por interurbano. Y sobre la caja también nos va a dar información sobre el uso que se le ha dado a la furgoneta, así que si tiene panelados, te aconsejamos que le pidas de quitar algún panelado, si puede ser. O el suelo. El suelo o los laterales, para ver sobre todo el suelo, si está muy golpeado. Eso es un signo de que ha llevado mucho peso y entonces es interesante ver también ese punto. Si la furgoneta que vas a visitar ya está camperizada, hay que revisarlo también todo. Y también de dentro, pues es interesante pues que ver cómo están sujetos los muebles, si funciona la nevera, la calefacción, si los depósitos, los techos elevables, todo lo que lleve. Exacto. Y luego los depósitos, por ejemplo, los bajos, que no estén descolgados, que estén bien sujetos. Y luego es interesante hacer la prueba del agua, pues si tiene ventanas o claraboyas instaladas, ver si tiene filtraciones o no. Si está homologada, es importantísimo que te presente el proyecto de reforma, toda la documentación necesaria que se tiene que presentar en la reforma de la ITV y los boletines, etcétera, etcétera. Vale, para acabar, ¿esta revisión a fondo nos va a servir para qué? O para no comprar esa furgoneta después de haber visto los desperfectos que tenga, o para comprarla, o para pedir una bajada de precio, porque si le vamos diciendo todo lo que vamos viendo, pues puede jugar a nuestro favor y poder presionar un poquito al vendedor. Así que apúntate todo lo que vayas viendo y luego pasa una lista. Tras esta visita, si te convence la furgoneta y optas por quedártela, es conveniente que tras la visita concertes una visita en tu mecánico, si puede ser de confianza, para que te ayude a valorar y acabar de decidir por la compra de la furgoneta. Es que a veces tienen cosas las furgonetas que a primera vista pues no podemos ver, y un mecánico yo creo que va a valorar mejor esto, ¿no? Y te cuesta pues a lo mejor 50, 60 euros y merece la pena. Y ahora sí, llegamos a la compra de la furgoneta. Si finalmente nos queremos quedar, tendremos que negociar el precio final y formalizar la compra. Para formalizar la compra de la furgoneta debemos hacer un contrato de compraventa. Te dejamos un enlace a nuestro blog donde puedes encontrar y descargarte una copia de este tipo de contrato. También tendremos que hacer el cambio de nombre. Este cambio de nombre se hace en la jefatura de tráfico y debemos pagar por ello. Tenemos 10 días para hacer también la notificación de venta o transmisión de vehículos. Y con todos estos documentos tenemos que hacer el permiso de circulación. Si quieres ahorrarte todo este papeleo, también lo puedes hacer a través de un gestor.
tal y como están los precios aquí en España, uno se plantea buscar alternativas fuera de este país. Y debido a que conocemos gente que se aventura a comprar furgonetas fuera de aquí, en Alemania o por el resto de Europa, pues en nuestro caso nosotros nos decidimos también a empezar una búsqueda y os vamos a contar un poco algunas cosas que os puedan servir de ayuda si estás decidido a buscar una furgoneta fuera de España. Los países más habituales en los que se realizan estas búsquedas fuera de España, pues pueden ser Alemania, Italia, Francia, tienen un mercado súper amplio y muchas veces encontramos precios más asequibles que lo que encontramos aquí. Y en este apartado te vamos a dar el tip número 7 de este vídeo, que son las páginas recomendadas para hacer este tipo de búsqueda. Te vamos a recomendar 3 páginas y tranquilo porque pese a ser páginas que están pensadas para un mercado europeo, las vas a poder entender perfectamente porque están en español. Una de estas es Mobile, que es una de las redes más grandes de Europa en cuanto a compra y venta de vehículos comerciales. Y aunque se centra mucho en Alemania, puedes encontrar más ofertas en otros países. Después tenemos AutoScout24 y TrackScout24. Ambas páginas son páginas de compra-venta de furgonetas, autocaravanas, pero es que también vas a poder encontrar camiones, tractores, autocares y de todo. Es una pasada. Y luego está Autoline, que es una página muy parecida a las otras dos que también te recomendamos para encontrar tu furgo. Vamos a darte el tip número 8 de este vídeo y es que, bajo nuestro punto de vista, si te vas a aventurar a comprar un vehículo en el extranjero, te tiene que salir mucho más económico de como lo encontrarías en España. Es necesario mirar cómo está el mercado aquí para valorar el precio que estás encontrando fuera y realmente saber si te merece la pena o no. Porque con esta compra fuera de España tienes que valorar muchos gastos que ahora te vamos a contar. Lo primero de todo es el desplazamiento. Si vas a coger un vuelo o bien vas a desplazarte con tu propio vehículo con el gasto de gasolina y peajes que conlleva. Luego el alojamiento, porque seguramente no lo vas a hacer todo en un día y esto también tienes que contabilizarlo. Además tienes que contar también con la opción de poder hacer una revisión mecánica allí y contar con los precios que se barajan pues fuera de España, que seguramente sea más caro, y también si tienes que hacer algún papeleo extra que te falte, que también tenga algún coste. Y una vez aquí tienes que tener en cuenta que tienes que realizar una serie de trámites que te van a costar tanto tiempo como dinero. Por ello decíamos antes que merece la pena que te compense económicamente y a lo mejor que por 1.000 o 2.000 euros no merece la pena, sino que tendría que ser un valor mucho más alto para que realmente te compense, porque luego vas a tener que hacer una serie de papeleos que a lo mejor es un calentamiento de cabeza y también un desembolso de dinero. ¿Qué documentación necesitas para comprar un vehículo fuera de España? Si finalmente te decides a comprar un vehículo fuera de España, debes saber que debes informarte de la documentación necesaria del país donde lo compres, porque cada país tiene sus trámites y documentos. Una vez en España, necesitarás pasar la ITV para que te hagan la ficha técnica. Después deberás pagar el impuesto de circulación, el impuesto de matriculación en base al CO2, el impuesto de transmisiones patrimoniales y con esto la documentación original de la furgoneta, el DNI y el carnet de conducir del propietario. Hay que hacer en la DGT el permiso de circulación y la matrícula definitiva. Y hasta aquí este vídeo con toda la información y todos los consejos para comprar una furgoneta camper. Ahora os dejamos con un adelanto del próximo vídeo, pero antes deciros que si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, darle a like, nos puedes dejar cualquier comentario o duda aquí abajo. Y como sabéis que no subimos vídeo cada semana, pues para estar atentos para cuando subimos vídeo, activa la campanilla de notificaciones. Eso es. Y nada, que muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! Antes de irte, recordarte que tenemos 2 libros. Furgo Recetas, recetas para viajar en furgoneta, que es en edición papel, y nuestra guía digital Construye tu Campervan, con la que puedes camperizar tú mismo tu propia furgoneta. O bien llevarte los dos con nuestra oferta Pack Furgonetero. También puedes apoyar nuestro proyecto utilizando nuestros enlaces de afiliados, que son empresas con las que viajamos y hemos camperizado nuestra furgoneta y con las que, si vas de nuestra parte, obtienes un descuento. Pues aquí estamos otra vez, primer día de toma de contacto con la furgo para tomar algunas medidas